¿Qué pasa, gente? Hoy vamos con Alone in the Dark. Espero me disculpen, pues se me ha perdido el vídeo que sigue después el capítulo 2, pero explicaré brevemente ya que no es muy importante en la trama, espero por favor me disculpen. Entro vídeo. Bien. Lo que hicimos fue ingresar a la casa después de acabar con el cocodrilo de las alcantarillas, donde por fin encontrábamos a nuestra amiga Aline encerrada en el segundo piso. Nos dice que conoció a Odette Morton, pero se fue, dijo que quería investigar más y pidió ayuda para subir a un ático y se fue. Nosotros seguimos investigando la mansión en búsqueda de las tablas y el asesinato de nuestro amigo. Después de acabar con 125.123.154 monstruos de esos que acaban de ver, entramos a una habitación la cual tenía unas hojas que era el testamento único de Richard Morton, el cual le heredaba todo a su hijo, quien iba a ser guiado por un tal, Certo, hacia mención de la construcción de la mansión y a la construcción de la biblioteca hablando de formas y libros. Algo extraño. También encontramos un frasco como una cantimplora. Y nos atacaron más bichos. Después de eso volvimos al corredor principal y hablamos con Aline, escuchemos. ¿Aline? Aquí estoy. ¿Qué tal lo llevas? He conocido a un tal Eden Shao. ¿Y qué has averiguado? Sabe mucho más de lo que dice saber. Dice que nunca ha visto a Fix, el amigo del que te hablé. ¿Y qué crees que significa eso? Una de dos. O bien dice la verdad y Johnson y sus hombres son unos cerdos, o bien está mintiendo. Lo que quiere decir que ya tenemos un sospechoso más. ¿Y si Fisk vino aquí, pero decidió no dejarse ver y se mantuvo oculto? No, no puede ser. Sé cómo funciona Fix. Y seguro que tuvo que hacer preguntas. Pero quizá no tuvo tiempo de hacerlas. ¿Qué quieres decir? Dios. Los monstruos, las criaturas. Pero Fix murió de un tiro en el corazón. Eso... ya entiendo. Bueno, no, no entiendo. Voy a buscar a Obed Morton. Tiene las respuestas a nuestras preguntas. Ya no sé qué pensar. Después de la conversación con Aline seguimos explorando la mansión y encontramos otra habitación donde había una vitrina y una foto que nos mostraba que la cantimplora que habíamos recogido se ponía en la vitrina. Lastimosamente nos dice que está vacía y que no cumple el peso. Subimos unas escaleras muy tenebrosas y nos encontramos un lanzagranadas. Tuvimos otra conversación con Aline. En el ático. Yo he estado ahí. Vi que había una especie de trampilla en el suelo. La verás, notarás que suena hueco cuando caminas por encima. He visto a Eden Shaw, el viejo indio. Me contó que es el último brujo. Dice que puede hacer algo para detener toda esta locura. ¿Crees que podemos fiarnos de él? Yo también estuve con él. Parecía saber mucho más de lo que decía. Pero no tenemos otra opción. Necesita 7 estatuas para celebrar no sé qué ritual. Pero ¿por qué no sale a buscarlas? ¿No le podemos ayudar? Claro. ¿Y cómo son estas estatuas? No estoy segura. Representan algún tipo de animal, creo. Carby. Bueno, eso facilita mucho las cosas. Carby, estoy segura de que es importante. Ya lo sé. Buscaremos esas estatuas, pero después nos largamos a casa. ¿Y dónde está tu casa? Todavía no lo sé. Luego hablaremos de eso. Cambio. Pero en esta especie de ático todavía no podemos hacer nada, así que volvimos por las escaleras. Estuve varias horas investigando la mansión, porque no sabía qué hacer. A partir de acá empezaban los puzzles, así que me puse a entrar en todas las habitaciones que podía. Hasta que me di cuenta de que me había dejado cosas en las habitaciones en las que ya había pasado. Como una foto de Odette Morton, de niño. Por curiosidad me dio por probar la linterna en esta habitación, ahí me di cuenta de que un cuadro colgado en la pared estaba brillado de forma extraña. Me acerqué, había una revista de ciencia en la que aparecía Odette Morton en la portada. En la revista valoraban de muy buena forma las investigaciones del profesor Odette Morton, hablando de sus hallazgos de unas escrituras antiguas de una tribu nativa de Shadow Island.
El cuadro que brillaba, mostraba como a una especie de mago como haciendo un ritual. Este libro se llama Q es muy extraño, habla sobre la tribu, pero no es coherente con lo que dice es muy extraño. Otro libro parecido al anterior, que parecen como pequeñas historias sin sentido, no entiendo nada por ahora, lo dejaré. Aquí es donde teníamos que llenar la cantimplora de agua, pero no había visto esto. Así que teníamos que volver a donde estaba la vitrina rota. Como ven, después de matar a miles y miles de estos zombies logramos llegar. Al parecer se ha activado algo en el segundo piso del corredor principal. Bien, vamos a ver qué hay allí. Oh, una llave dorada. Tal vez esta llave sea la del ático, iré a probar. Al parecer si era la llave, entremos y exploremos todo. Estos son los monstruos que le temen a la luz, puedo alejarlos con mi linterna. ¡Muere, puto!
encontré un mechero. Quién sabe, de pronto puedo fumarme un cigarrillo y olvidarme de esta puta pesadilla. Estoy buscando ese sonido hueco del que hablaba Alin, dijo que debería estar cerca. Aquí parece que las tablas se puedan levantar. Y se escucha hueco. Sí. Aquí está. Una llave pequeña, y una dorada. No parece que haya salida. Putos bichos de mierda. Dice que se filtra el aire por las tablas. De pronto toca sacarlas con la palanca.
¿Ya ha vuelto? ¿Que ya he vuelto? ¿De quién habla? Pero, ¿quién es usted? No. Me llamo Carby, Edward Carby, y he venido a ayudarla. No me mienta. Ha venido con otro propósito. ¿Está con la joven? ¿Aline? ¿Sabe dónde está? Seguramente esté muerta. ¿Sabe, señor Carby? De todos los que han pisado esta isla, muy pocos han salido con vida. Obed me contó que habló con un hombre la semana pasada, creo. Obed estaba seguro de que iba a ayudarnos. Ha sido siempre muy crédulo. ¿Este hombre se llamaba Fix? ¿Charles Fix, creo? Nadie puede estar seguro de nada en Shadow Island. Sé que ha venido a hacer daño a mis hijos. No es así. Oye... Vaya a la biblioteca y quémelo todo. Que las llamas purifiquen este lugar infernal. Pero, ¿y usted? ¡Yo ya estoy muerta! ¡Váyase al infierno!